Cómo enviar dinero en Remitly. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy les mostraré cómo enviar dinero a través de Remitly. Para ello, lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de Remitly en tu dispositivo móvil y asegurarte de que has iniciado sesión en tu cuenta de Remitly. Una vez que hayas iniciado sesión, tu página de inicio se parecerá a esta y tendrás que pulsar la opción Empezar, que está justo aquí. A continuación, si ya tienes un destinatario configurado, simplemente pulsa sobre él, pero si no lo tienes, pulsa sobre la opción de Nuevo Destinatario y, en primer lugar, selecciona la cantidad que deseas enviar. Una vez hecho esto, selecciona el método de entrega, que puede ser cualquiera de estos tres de aquí, un depósito bancario de dinero móvil o un pago en ventanilla, así que por ahora elegiremos el depósito bancario. Después de eso, seleccione su método de pago, por lo que puede ser su tarjeta de débito o crédito o puede ser su cuenta bancaria. Ahora puedes elegir el que quieras, después pulsa en la opción Continuar. Ahora, si el banco de su destinatario está aquí, simplemente pulse sobre él, pero si no lo está puede pulsar sobre la opción de elegir otro banco, pero por ahora voy a elegir simplemente este banco justo aquí y ahora introduzca el número de cuenta. Una vez que hayas introducido el número de cuenta, pulsa en la opción Continuar. Ahora introduzca su nombre y su apellido, después de eso pulse sobre la opción Continuar. Ahora si quieres puedes introducir su número de teléfono, pero si no simplemente salta este proceso. Ahora usted tendrá que incorporar su nombre y su apellido después de que incorpore su fecha de nacimiento. Ahora pulsa en la opción Continuar. Después de que usted tendrá que confirmar su información para que su información debe coincidir exactamente con lo que está en su identificación y si su información no coincide se retrasará su transferencia, por lo que una vez que está bien con su información simplemente introducirlo. Ahora tendrás que introducir tu dirección, así que déjame introducirla muy rápido. Ahora pulse sobre la opción Continuar. Después de que usted tendrá que incorporar su número de teléfono por aquí. Ahora pulse sobre la opción Continuar. Después de que usted